Je ne vais plus parler. Je ne cache là à te regarder dans ces sourires. Y a t'écouter chanter pleurer. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Salga la luna, deja que se mete el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración. Te la entrego a ti, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. ¡Precioso! ¡Qué voz tan bonita! ¡Qué manera de tocar la guitarra! Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Que les voy a platicar un poco acerca de Gabriela Fernández, cantante vernácula. Cantante. Cantante, ¿verdad? Porque también cantas bolero. Bolero. Claro. Droga, pero bueno, un poquito. Les cuento un poco, claro. Además, que comenzó a los 13 años. En Bellas Artes fue tu primera presentación. Sí, fui a... Empecé a cantar
profesionalmente aproximadamente a los 20 y tantos años, 22, 23 años, pero ahí fue un poco mi formación. Fui estudiando. Un gran reto además, ¿no? El presentarte a esa edad tan temprana, porque como tú dices, bueno, aunque la carrera la hayas ejercido ya muy en serio, después estás demostrándole al mundo que puedes hacer. Sí. Desde niña, ¿no? Es como desde niña. Proyectar tus sueños y después cumplirlos. Eso me encanta. Uh-huh. Te lo digo porque además yo a los 9 años también dije yo voy a ser escritora. Uh-huh. Y lo estoy cumpliendo. Forma parte de mi trayectoria. Y también tenemos a Luis Solares, un gran intérprete en la guitarra. ¡Qué barbaridad! Sí, gracias. Es un gusto, de verdad, un honor que estén aquí. Gracias. Y bueno, yo tengo mucho que platicar de ti, lo voy a ir mencionando a lo largo del programa, pero me gustaría que fuera así, más todavía a través de la plática. Uh-huh. Y menciono brevemente que estás en una presentación en la que hay ya toda una discografía, como Mi Canto es México. Tenemos Hoy te quiero más, Entre dos, de producción musical que además compartes con el maestro Juan José Calatayud. Calatayud, sí. Calatayud, sí. La dislexia, ¿verdad? Calatayud, perdón. Uh-huh. México, Voz y Alma, Corazón de Ámbar. Uh-huh. Y me imagino que el acompañamiento principalmente es a través de la guitarra del maestro Solares. Luis Solares. Claro que sí. Pero hay otras personas, sí, que los vamos a traer después en algún programa en el que haya oportunidad y espacio para que traigas a todo tu grupo musical. ¿Qué te parece? Claro. Y platícanos un poco acerca de tu trayectoria, Luis. Sí, bueno, yo también comencé muy joven, a la edad de 10 años empecé a estudiar la guitarra también. Y bueno, me fui involucrando cada vez más con el gusto por la música, sobre todo la música clásica. Tanto es así que me inscribí a la Facultad de Música de la UNAM y ahí terminé la licenciatura en guitarra clásica. Pero siempre he tenido una cercanía con la música popular, puesto que yo empecé tocando música brasileña y música mexicana, un poco de todo. Claro. Y ya después conocí el jazz y otros géneros musicales, entonces fue complementando, digamos, mi formación. Uh-huh. Así es que, pues... Bueno, actualmente tengo un proyecto también acompañando a mi esposa, que también es cantante. Somos, también. Somos un grupo de amigos, ¿no? Que nos vamos ahí acompañando, que es el dueto Laura y Luis, con el que Laura y estoy tocando, y nos pueden encontrar también en Facebook. Pues también tendremos que traerlos al programa, ¿verdad? Pues, sí, cómo no, muchas gracias. Excelente. Porque, bueno, aquí en Nueva Mujer, la verdad es que nos encanta, primero que nada, la música, y luego la música que está ya grabada en nuestros genes de alguna manera y que nos resuena. Hablabas del bolero fuera del aire, y yo creo que también valdría la pena mencionar un poco de todo esto, aunque obviamente en este momento la temática se va por lo más autóctono, porque pues ya estamos a punto de que lleguen las fiestas patrias. Ya estamos a una vuelta, ¿no? Sí. Que empiece la fiesta mexicana. Claro, de hecho ustedes ya tienen eventos en la agenda, ¿verdad? Que tienen que ver con este tema. Sí, el 8 de septiembre yo quiero invitar a todo tu amable público, invitarlos a todos al Centro Nacional de las Artes. Vamos a hacer un concierto que se llama Mi Canto es México. Por lo tanto, pues me encantaría contar con todos ustedes, sería un privilegio para mí. Y bueno, ahora sí que disfrutar de nuestra historia a través de la música. Claro. Con corridos, sones, guapangos, todo lo hermoso que es la música mexicana. ¡Qué bonito! Uh-huh. ¿Quiénes van a estar presentándose en ese evento? Nada más en ese ¿Pero evento. ¿Vas a aventar tú? Yo sola. Wow. Tengo el gusto de trabajar sola ese día. Uh-huh. Y bueno, no van a ir otros compañeros, pero bueno, voy a tener el gusto de cantar Mi Canto es México. Qué hermoso, la verdad. Ojalá podamos hacer alguna grabación en locación sobre el evento, eso sería también muy bonito. Sí, claro. Voy a irlo organizando. Y ustedes no se lo pierdan, ya tenemos la invitación abierta para este evento que va a estar muy, muy delicioso. El 8 de septiembre a la 1 de la tarde, la entrada es libre para todo público. ¿En dónde va a ser? Centro Nacional de las Artes, en Churubusco y Tlalpan. Ay, también es un lugar muy bonito, me encanta. Uh-huh. Mira, aquí ya tenemos hecho todo lo que es el boletín de prensa, para que ustedes puedan checar detalles, y si quieren saber algo más, ya saben que pueden, que esto es interactivo y pueden escribir debajo de la transmisión del programa, así que pues, lo vamos viendo incluso, a ver, a lo mejor hay hasta alguna petición en especial. Claro, ¿no? Por supuesto. ¿Qué les parece si pasamos a otra canción? Sí, claro. Para que no se enfríen los oídos de nuestros amigos. Música.
Y bueno, también acá la guitarra me tiene. Estoy gracias. Con todos los vellitos parados. No quiero ni hablar ni respirar. Qué cosa tan maravillosa, de verdad, nos están regalando el día de hoy. Y bueno, pues esto es lo que ustedes pueden ver en vivo si nos acompañan el día 8 de septiembre. Le estamos platicando también fuera del aire, porque bueno, yo ya la interrogué, ¿verdad? Ya me escaneó. Sí, así es. Que tú naciste en Chiapas, que es un estado además en donde hay mucha riqueza cultural. Sí, soy originaria de Tapachula, Chiapas, de la frontera con México y Guatemala. Ajá. Y bueno, pues sí, hay muchísima cultura, hay mucha diversidad cultural también. Tenemos claro. una gran diversidad allá, sobre todo de historia. Pues allá empezaron los rieles que puso don Porfirio Díaz. Sí, ¿verdad? Los ferrocarriles. Claro. Tenemos una comunidad importante de orientales, de chinos también allá, y bueno, hay de todo en Chiapas, es no cabe duda. Y sí, ¿tú crees que te marca el lugar donde naces? Claro, por supuesto que sí, te marca porque eres lo llevas en tus genes, como lo dijiste hace un rato que estabas platicando, que teníamos una plática ahí muy bonita. Te marca, te llena de fuerza también, porque saber de dónde vienes te ayuda a saber hacia dónde te diriges. Claro.
Y entonces, pues con toda esa información, con todos esos genes, con toda esa historia, pues estamos aquí haciendo música mexicana. ¿Qué tal? Cosa maravillosa, la verdad. Sí. Y con una, de verdad, con una voz muy especial. Sí, también claro. Platicábamos antes de entrar acerca de cómo debes cuidar tu voz, ¿no? Y cómo, pues yo diría que las mujeres tenemos un punto especial, porque pues pasamos por muchos periodos hormonales a lo largo de toda la vida, pero también llega un momento en el que si no te cuidaste y no te sigues cuidando, se refleja también en la voz. Se refleja en todo, en la voz sobre todo, porque bueno, yo en mi caso es el instrumento que utilizo. Claro. Entonces es la parte más sensible, ¿eh? Qué bueno que lo estás cuidando, porque queremos escucharlo todavía mucho, mucho tiempo más. Gracias. Y bueno, pues con respecto a la cuestión musical, a la guitarra, que ya nos platicaste que parece ser que tu interés se centró en la guitarra desde un principio, ¿o hay otros instrumentos que también tocas? Bueno, me he centrado un poco también en la composición musical también y en los arreglos, pero principalmente mi instrumento siempre fue la guitarra, porque con él empecé y con él me encariñé, entonces como ya llevaba muchos años estudiando guitarra y practicando, cuando empecé a estudiar piano, ya no me atrapó tanto, ¿no? Ya estaba yo más grande cuando empecé a estudiar piano, pero la guitarra es de alguna manera son parientes, ¿verdad? Porque hay cuerdas también en un piano. Así es, nada más el mecanismo es distinto, porque es a través de un martinete. Cómo que se ponen las manos y los pies, todo esto, pero el que ya toca la guitarra puede tocar el piano. Sí, claro que sí. Pero va a haber uno que te enamora más. Y bueno, yo creo que la primera ventaja de una guitarra es que es portable, ¿no? Así es. Definitivamente. Es lo mejor de todo, porque el piano, bueno, sería un... No, traerlo es un poco más difícil, claro está. Pero también tendemos a pensar que tocar una guitarra es algo muy sencillo. Y yo diría que es todo lo contrario, porque realmente saber tocar una guitarra es otro nivel. Es otro nivel. Sí, hay que estar todos los días. Es un instrumento que requiere mucha atención. Y bueno, hay que practicar, hay que estudiar, hay que estarse actualizando constantemente. La música pues se está moviendo siempre, entonces hay que seguir estudiando siempre. ¿Habrá que ejercitar las manos de una forma especial, cuidarlas de una forma especial? Pues yo creo que ahí es un tema muy amplio, porque uno debe tener una buena técnica, para eso está la escuela da la buena técnica, que ya en sí es un cuidado. Claro. Porque estudiar empíricamente a veces lastima, ¿no? Las manos, o no se cuida, o no tiene uno conciencia. Puede haber malas posturas. Exactamente, una mala postura. En un ámbito que también he manejado, que es el de la docencia, me he encontrado con alumnos que llegan ya con problemas de las manos, ¿no? Por mala posición, porque no se atendió, ¿no? Digamos, la técnica, y bueno, sí requiere un cuidado, independientemente de como cualquier instrumento, pues hay que estarlo trabajando muchísimo. Hay que saberlo usar. Así es. De manera correcta. Y además mantenerlo para que dure y mejore, si es posible. Sí, claro. Pues esto es maravilloso, la verdad. Y pasa lo mismo, ¿no? Como decíamos, con la voz también es un instrumento delicado. Muy delicado. Que está muy expuesto a las emociones, a los cambios de clima, al mal dormir, a las alergias. Las alergias, claro está. Sí, y también. Pues de verdad que sí, es admirable. Escucharte, de verdad, tienes una voz maravillosa. Aquí estoy segura, estamos viendo también aquí los videos. Todos estos videos que me hizo el favor Gabriela de enviarme, se los vamos a compartir después, ¿verdad? Vamos a estarlos publicando después de este programa para que ustedes vean qué maravilloso, la verdad. Y además tu vestido está precioso, aquí yo quiero uno. Es un vestuario de la región. Ajá. Sí. Bueno, ahí estamos en la parte de las fincas cafetaleras. Se llama La Ruta del Café. Ay, mira, en Chiapas, claro. Ay, no, tenemos que hacer luego alguna grabación en locación de todo esto, ¿verdad que sí? Y bueno, yo sé que ustedes... Hay que invitarlos. Claro, no, vamos a hacerlo, ¿eh? Sí. Queda allí en el aire esa promesa. Y bueno, pues yo creo que no debemos... Yo sé que mis invitados, mi público está esperando escuchar otra de estas maravillosas canciones. ¿Qué les parece si continuamos? Pues vamos a hacer algo que se escucha mucho en Guadalajara. Ese es un bolero hermosísimo. Thank you.
vida como un carrusel, que por más vueltas y vueltas dé en el mismo lugar. Ser infiel vuelve a ser como en el cuento aquel, que por más bueno que quisiera ser, siempre malo será. De verdad, qué bueno que tuvieron hoy la oportunidad de estar aquí. Vamos a repetir. Estoy viendo que ya hay muchos comentarios en el interactivo. Está Laura López diciendo felicidades. Gabriela. Gracias, Laura. Saludos, dice. ¿Qué más dice por allí? Muchos, muchos saludos. Mira, de Israel Becerra. No alcanzo a ver. Carlos Canto, te manda saludos también. Dice. Bien, muchas gracias. Doctora Carlos. Y Gabriela Fernández. Ay, muchas gracias, Carlos. Y el guitarrista, ¿qué tal, verdad? Luis Solares también. Claro, bueno, pues sí, no cabe duda que hemos tenido la oportunidad de traer este programa grandes personajes en el ámbito de la música. Y bueno, pues hoy no nos quedamos atrás. Hoy estamos. Aquí estamos. De manteles largos. Con tu programa y tu presencia también. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Y bueno, yo te quería preguntar algo un poquito más así, antes de que cantemos la última canción, porque ya tenemos al otro invitado. ¿Qué tanto puedes compaginar una vida personal con este mundo artístico? ¿Qué tan difícil es? Bueno, es tan difícil como te lo como propongas, como tú quieras. Sí, porque realmente cuando haces lo que te gusta y lo que amas, creo que es la felicidad mayor. Claro, ya llenaste una gran parte de tu vida. Llevas parte de un equilibrio, porque dices, bueno, hago lo que quiero hacer y lo que amo hacer. Entonces, Exacto. Ya no hay... A lo mejor la vida puede ser dura en algunas circunstancias, pero cómo lo tomes es lo más importante. Estoy de acuerdo contigo. Y la música es como un relax. Es un amante, es una pasión. Es una pasión, es algo que me encanta. Y sobre todo disfrutarlo con compañeros como mi amigo, nuestro querido Luis. Y aquí contigo también. Y estar Gracias. En este momento tan bonito con todos los que nos están escuchando, pues es una maravilla. Ay, sí, tienes razón. ¿A ti también opinas lo mismo?
Claro que sí, bueno, vivimos con la música, vivimos en ella y pues nos gustaría mucho compartir esto que hacemos y pues por nuestro querido México, además, siempre buscando interpretar el repertorio nacional primordialmente. Qué belleza, la verdad. Y no cabe duda que además para el artista gran alimento es el aplauso, es el aprecio, claro, del sí, público. Es a donde se vuelca toda esta pasión. Así es, el aplauso y también los espacios como el tuyo que nos brindas para expresarnos y los que pueden haber todavía más en la Ciudad de México y en todo México también. Brindemos porque la música siga viva, ¿qué les parece? Sí, me parece muy conté, bien. ¿Verdad? Conté. Queda. Provecho. Muy bien, y antes de que se me vayan, ¿cuál vamos a interpretar para cerrar? Puede ser, ¿Jorge? Uh-huh. Sí, sí. Esto es Martín Urieta, ¿qué te parece? Un bolero romántico también. Con mi dolor, causando penas, voy rodando por allí. Frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Dueto Laura y Luis en Facebook, nos pueden encontrar ahí, también tenemos el canal de YouTube, también nos encuentran como Laura y Luis. Síganlos. Y Gabriela Fernández, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube también, y bueno, que me sigan en Facebook, Gabriela Fernández cantante, y aquí estoy cantando. Bravo a los dos y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Creo que vamos a entrar a una pequeña pausa y continuamos con el programa, no se vayan. No me quita pa, no me quita pa, no me quita pa, no me quita pa, no
maquita pas. Thank you, Chuck. I'm just going. I left my phone number. It was a happy smiley face. Yes. Okay. My name is Jan. Yeah, Susanna. Susanna. You're very well done. Watch out. S'enfuit déjà, oublier le temps d'un malentendu et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui est tué parfois. À cause de pourquoi le cœur de bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai de belles. Seguirnos acompañando y me encuentro además en compañía de Patricia Vera. Bienvenida. Hola, gracias. Mira qué mujer tan guapa. Tú eres tarjeta de presentación porque, bueno, de lo que vamos a hablar en este momento, en este segmento del programa, es de cómo los tratamientos estéticos o que además mezclan esta cuestión de la relajación. Ella tiene un spa que se llama Design Body Spa. Design Body Spa, al que les invitamos cordialmente. Claro que sí. Y viene a platicarnos, precisamente, yo le preguntaba, ¿no? ¿Qué tantos beneficios nos puede dar para este estrés citadino el hacernos algún tratamiento? Que por supuesto además nos van a cuidar la línea, claro, nos van a mejorar la piel, etcétera. Es un tratamiento integral. Exactamente. Y todo empieza desde adentro. Sí, ¿verdad? Todo inicia desde ahí. No podemos vernos bien cuando nosotros estamos incómodos, cuando tenemos una molestia. Y como dices, ¿no? Este mundo, nuestro día a día, nos da un estrés oxidativo, nos da una mala postura, claro, nos da un dolor de cuello, nos da un dolor de cadera. ¿Por qué es? Por tanta preocupación, por tanto estrés. Esta vida cotidiana no nos permite mucho avanzar de manera de vernos estéticamente bien cuando traemos una incomodidad. Estoy de acuerdo contigo. Y bueno, pues ya hasta lo decía Mafalda, ¿no? Que esta vida es tan insalubre que al final nos mata. Pero bueno, si la vamos a decir, bueno, ese es el final, vamos a hacer un transcurso de ella. Exacto. Lo más agradable posible. Y habría que añadir que el vivir en una gran ciudad, esta es una megápolis, donde hay contaminación de todo tipo, porque claro, estamos hablando no solamente del aire que respiramos, sino de las emociones de todo el mundo, de los pensamientos, de el ruido, de hay contaminación también visual, ¿no? Porque así estamos es, viendo anuncios por todos lados, en fin, todo eso, ustedes lo crean o no, nos afecta, nos desgasta, nos oxida. Exactamente, y hay que tener nosotros el criterio para saber de qué manera vamos a alimentar a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, para vernos físicamente siempre bien. Exactamente. Ese es algo muy importante. No solamente es hoy me voy a maquillar, hoy me voy a peinar, hoy voy a utilizar este tal producto. Es cómo me voy a alimentar, cómo me voy a cuidar. Por eso es desde adentro. ¿Verdad? Claro. ¿Cómo voy a, hoy qué voy a hacer? Y cuando todo esto y todo este medio ambiente y todo el trabajo, la familia, nos da el estrés ya de todos los días cotidianos, ¿qué hay que hacer?
pues un spa no nos va a caer nada mal. No, hombre, eso es un apapacho para empezar. Y es una bendición porque yo, por ejemplo, en Design Body Spa, mucha gente llega y me dice, disculpe, ¿qué es aquí? ¿Me podrían hacer un tinte? ¿Me podrían hacer un maquillaje? No, esto es algo más profundo. Claro. Pero al alcance de todos. Yo tuve la oportunidad de la sucursal ponerla en algunas otras, como a la ciudad, hacia el sur de la ciudad. Uh-huh. Sin embargo, yo lo puse ahí por lo que es Boulevard Puerto Aéreo. Estoy diciendo el oriente, claro. Hacia el oriente, en Coral 51, en la alcaldía Venustiano Carranza. ¿Por qué? Porque yo estaba muy cerca de lo que yo estuve, soy abogada, estuve trabajando mucho tiempo en Poder Judicial, tengo muchas clientes de ahí, y buscaba algo cerca. Que no se fuera tan lejos. Que pudieras ofrecérselo a las personas que ya conocías, era como, exacto, un punto de partida. Era cuando yo inicié hace 2 años con este negocio, con esta aventura hermosa, con la que estoy agradecida con Dios y con la vida y con todos mis clientes, que me dieron la oportunidad de atenderlos, pues fue porque dije, solamente necesito un lugar porque ya tengo una cartera. Claro. Sin embargo, solamente busqué un lugar. Al estar ahí me doy cuenta que mucha gente cree que un spa es caro, que cree que un spa va a ser costoso, uh-huh, que no puede entrar ahí porque pues no saben qué les va a hacer. Déjenme decirles que es de lo que estamos hablando precisamente aquí con Marisa, uh-huh, una forma de estar bien contigo misma, una forma de relajarte, sí, una forma agradable, amorosa de tratarte ese estrés cotidiano. No son tratamientos caros, no lo sé en otros spa. Pueden darse la oportunidad conmigo. Claro. Siempre hago una valoración sin costo, porque de ahí cada persona somos diferente. Exacto. Cada persona necesitamos un tratamiento diferente. Y bueno, y me gusta siempre hacerles promociones, porque primero es para que tú conozcas, porque tú no puedes decir me quedo o no me quedo sobre algo que no conoces. Al tú conocer mi producto, porque yo doy un servicio, ofrezco un servicio. Claro. Al tú decir, sí, sí me agrada, sí me gusta, bueno, pues nos comprometemos. Por supuesto. Mira, yo siempre he sido sibarita en ese sentido, ¿eh? Pienso que un poquito de ahorritos, o sea, sencillamente es mucho mejor vestido que una ropa que te salga muy cara, el sentirte bien. O un bien. Maquillaje. Sí, claro. El traer la piel fresca, hidratada, descansada. Así de es. Paso, hay muchos de estos tratamientos, por eso es que yo decía que es un apapacho, en los que tú te sumerges. Mira, yo recuerdo especialmente uno que me daban, quién sabe tantas cosas me ponía la chica, me acostaba en una camita envuelta, además, en al final, en una, sí, algo calientito. Uh-huh. Y mientras yo estaba, digamos, recibiendo los beneficios del producto, ella todavía me masajeaba las cejas, los ojos, y yo decía, esto es el cielo. Claro. Y yo salía de allí renovada. Que los hijos, que el marido, que el trabajo, o sea, yo ya sonreía. Vas por batería, vas por pila para continuar. Exactamente. ¿Verdad? Y de una manera agradable, yo ahí los invito a, hoy vamos a olvidarnos de todo. Y mucha gente tal vez en la primera cita no lo logran porque están con el celular. Todavía pensando sin desconectar. Exacto, no, no saben a lo que van todavía. Y sin necesidad de yo decirles, deja el celular un poco, vamos a atenderte, este espacio es para ti, esta hora es para ti, tenla como algo privado para ti, déjate consentir. Eso es lo que yo pienso la primera vez que los veo con tanto estrés como llegan, con esa, claro, con ese ritmo de vida. Ajá. No hay necesidad a la segunda cita de decirles solas que apaguen el celular. No hay, porque ya saben que es un momento para ellos. Exacto. Para un poco esas de personas. Tiempo para mí. Tú bien lo dijiste, los americanos lo dicen, me time, ¿no? Claro. Y claro, es algo que no nos, de veras, no nos lo permitimos. Nos sentimos como esclavizados, ya no nada más conectados a este tipo de aparatos, y no somos capaces de dejar, suena tantito y queremos ver quién fue, que, caray, no va a pasar nada en una hora. Tenemos que aprenderlo. Exacto. Así como tomamos los medios, así como estamos atentos a los medios, así como nos contaminamos con tanta noticia desagradable, también vamos a aprender una vez que estamos probando un tratamiento, un spa, algo para nuestro beneficio, también claro, es de aprender. Absolutamente. Aprender a disfrutarlo. Exactamente, sí, además reaprender inclusive, porque cuando somos bebés, cuando llegamos a este mundo, todo gira alrededor nuestro. Y en este momento es el momento ideal para encontrar un equilibrio y para decir, bueno, ¿yo qué le voy a dar al mundo si mi vaso está vacío?
Necesito llenarlo de cosas bonitas, de placer, de alegría, de bienestar. Y qué bueno que lo dices. Mira, si todo es, toda la apariencia es importante, a mí me ocupa y me preocupa dejar gente hermosa, gente satisfecha con los servicios, porque también como que echamos otra vez a la vida gente más tranquila, más feliz. Cuando tú no estás tranquila con tu vivir, con tu apariencia, te gusta molestar gente. Sí, ¿verdad? Andas por la vida molestando gente. Muy grumpy. Sí. Vamos gruñones, la verdad, buscándole a todo el granito. Y cuando te sientes a gusto contigo mismo, claro, bueno, creo que quieres compartirlo. Sí, por supuesto. Me ha tocado bastantes chicas que traen una amargura, en lo particular molestan, hablan, y después de sentir un cambio, es increíble cómo lo expresan, cómo llegan con la sonrisa, cómo... invitan a los demás, les dice, comparten de lo que ahora traen. Claro. Oye, pero es que no es así, y la sonrisa y el consejo. ¿Por qué? Porque se sienten diferentes. Exactamente, así que también un poquito de psicología, terapia hay dentro de todo. Desahogarse, desahogarse. Exacto. Un poco, y bueno, pues es lo espacio, ¿no? Estamos, claro, para todo, estamos atentos para hacer, dar un servicio, brindar un servicio, un mantenimiento, pero también todo oídos, escuchar y ahí queda. Exactamente, qué rico y qué lindo, Pati. Y bueno, pues como que son las novedades, porque yo sé que además es un mundo en el que todo eso va cambiando, ¿no? Claro. Y que si es con el vino y que si luego con el chocolate, como que es lo más nuevo, sí, lo atractivo del momento. Pues mira, qué bueno que lo mencionas. Ahorita hay masajes de todo tipo. Te voy a hablar de lo cotidiano y después te voy a hablar de lo súper, súper estrella que tengo ahorita en el spa. Los masajes que, bueno, nos sirven para decir, consentirnos, darnos esa relajación. Hay muchos tipos de masajes. Está el linfático, el relajante. Una cosa hermosa es la reflexoterapia, que es a través de la planta de los pies. ¡Wow! Sí. Todos los órganos podemos desintoxicarlos, podemos desinflamarlos, claro, podemos quitar un dolor. Así es. Inclusive mucha gente que a veces va nada más de acompañante y la noto con tanto estrés esperando a la persona que se está atendiendo, les invitamos, pásale, te invito a una reflexoterapia, porque pues bueno, finalmente va también. Mira ahí, qué bonito, ¿no? Claro. Sí, sí, va de acompañante, y muchas veces van las mamás con las chicas se van a poner bellas y todo, y la mamá trae una cara como de tristeza, no, pásele. Pásele también. Claro. Ustedes, aquí es cómplice de todo porque ya entró. Pues sí. Siempre es compartir. Qué el lindo, don de servicio, verdad, es algo hermoso y a mí me gusta hacerlo. Y bueno, pasamos a la mamá y son unos 15, 20 minutos dependiendo la sesión. Y déjame decirte que es una cosa increíble cómo cambia el estado de ánimo. El estado de ánimo, uh-huh, cómo cambia alguna molestia, fastidio que traen, se relajan. Muchas veces estamos sacando las plantas de los pies y solamente es una cortesía y se quedan dormidas. Sí, lo creo. Y tú dices, bueno, tal vez con un masaje completo todavía no lo lograba, tal vez a la segunda sesión y tocándole los pies, claro, es una cosa hermosa porque logramos esa relajación. Claro. Entonces, yo creo que hasta lagrimitas salen, ¿eh? Hay algunos momentos. Un cliente, traemos, ¿no?, mucha carga de bastantes cosas. Así es, yo creo que todos necesitamos de sentirse verdad consentidos. Ese apapacho, y qué bueno que nos vienes a platicar de ello. Me gustaría que inclusive regresaras y nos hables de algo un poco más específico o nos demuestres en lo vivo, que ¿qué guste, te parece? Sí, ¿lo hacemos en otra ocasión? Sí, sí, sí. Mira, me gustaría, estamos hablando de masajes, de todo para relajar. También tenemos las vendas y podría llegar yo con vendas. ¿Cómo hay reducción de medidas desde la primera sesión, dependiendo del cuerpo con lo que vamos a trabajar? Todos somos cuerpos, organismos diferentes. Claro. Habrá que ver, unos pueden reducir hasta 7 centímetros en la primera sesión, otros solamente uno, dependiendo. Eso podríamos hacerlo para el siguiente programa, pues sí, sí, una sesión de vendas frías. Los faciales también, eso que te toquen la carita, que dices, ay, qué rico. Sí, sí, sí. Y eso ya es rico, y aparte, cómo me voy a ver después de esta sesión. Sobre todo eso, ¿sí? Claro, que siempre se va a reflejar, porque de entrada pues van a tener un rostro relajado y eso cambia estéticamente todo el punto. Ya se nos terminó el programa. Antes de despedirnos, sí, ¿dónde te encuentran? Coral 51, Colonia Ampliación, Colonia Caracol, en la Alcaldía Venustiano Carranza. Teléfono 55-22-48-71-28. A sus órdenes. Mencionen el programa
y con mucho gusto tienen su cortesía. Pues ahí está. Ay, de verdad, Patti, muchas gracias por haber venido. Gracias. Y yo te invito a que regreses a platicarnos de todo. Claro que sí, con mucho gusto. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya saben, nos vemos la próxima semana. Compartan, compartan, compartan para que esto se multiplique, porque tenemos cosas muy bonitas que darle al público. Así es. Gracias. Bye, bye. Juste après ma mort, pour couvrir ton corps d'or et lumière, je ferai rendement où l'amour sera roi, l'amour sera loi et tu seras